Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome to Hello. class. Hello. Welcome to the class. Ay, mi cámara está apagada, sorry. Hello. Hello. Marta, I like your watch, your clock. Está bien bonito. It's very cute. Thank you. It's, a ver, si identifico. Es un coffee arriba. Es un cupcake. Abajo no identifico. Es como un vaso con pan o algo así. Todos son cafecitos. A un lado es un frozen. Luego una tacita de cafecito con lechita. Abajo es un termito. Todo va conforme al café. Cualquier hora es buena hora para un café. Así. Y arriba está una tacita de cafecito como echando humito. Okay. Así que como soy amante del café, como toda buena orienteña. No me diga. Bueno, entonces no soy buena orienteña. Sí, a mí me hace daño. Ah, de verdad. Me da reflujo. Yo tengo a licenciada Stephanie Peña que ella no consume café. Y soy tampoco. Todo lo diferente yo. Ajá. Ay, yo no consumo. Sí. A veces, digamos que me estoy muriendo del sueño, tomo una taza, pero después me tengo que tomar una Salutaris porque sí, me viene el reflujo. Yo si no me tomo el café, no duermo tranquila. Mire, no me digas. Y si estoy ansiosa, todo eso, a mí un café me pone como mi equilibrio. No, a mí no. A mí como que estoy acostumbrada a tomar café, un café o dos cafés y ando pum, 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 pum. Ando como que, uf, como que fuera un niño con un chocolate. Uy. Las clases que doy los sábados son muy duras porque me encantan, pero me da mucho sueño. Porque he trabajado toda la semana, la manejada hasta San Salvador, entonces estoy bien agotada. Para las 4 de la tarde estoy matadísima y vamos hasta las 6 de la noche. Entonces, cuando estoy ahí tipo 4 me voy a tomar un cafecito a veces, pero le mezclo agua para que... Y yes, me pone, después ando así bien boom, 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 boom. Sí, sí. Bueno, yo me acostumbré con el café desde pequeña. Mi mamá, bueno, como toda persona de Oriente, me decía, el café con el pan, eso después de la comida, porque yo pedía churros o pedía otra cosa, entonces ella me daba el café con el pan y era como mi refrigerio. Yes, yes, yes. ¿Y el chuponeado? Ajá, cabal, uy, lo más divino. Yo he aprendido a hacer el chuponeado a veces así como disimulado, se mete en un pedacito de pan. Toma el... Como no, aquí no ha pasado nada. Ajá. Pero no es lo mismo. No es lo mismo como estar en su casa uno y disfrutarlo. Ya vi que sí es very passionate about coffee. Ya la vi, se emocionó. Una luz le iluminó la cara. Así bien. Sí. Okay. No, hoy que recibo las clases, siempre tengo mi tacita de café. Oh my goodness. Definitivamente. Un buen regalo para Marta y Dalia. Café. Sí, coffee. Sí, definitivamente. Ok. Sí. Pero es de esa gente que hasta les sabe diferenciar el sabor, la altura, sí, y todo eso. Sí, con mi esposo, como él también es de Oriente, entonces nosotros tenemos hasta un molinito para moler el café. Justamente se muele los granitos de café en el momento que se van a hacer. Tenemos la prensita para hacerlo, todo. Tratamos de... Oh, my God. Sí. ¿Con o sin azúcar? Sí. Bueno, antes era bien. Con azúcar, no, pero desde que... Algunos se le prenden la cama. Pero desde que Mónica comencé a diagnosticarme, hasta que me comenzaron a diagnosticar el metabolismo súper lento, entonces ahora sin azúcar. Y lo disfruto mucho mejor. Es mejor. Sí, se comienza a conocer el de altura, el que es diferente, el que va más tostado, el que lleva chocolatado, el que no lleva, el que lleva azúcar. Yeah. El que es de Bourbon o no, o sea, todo.
Yo siento que lo mismo, pruebo, pero yo, y sí es cierto, aquí en Oriente es mucho el café, mucho, hay muchas cafeterías así, todas esas cosas. Sí. La tartaleta, no sé si, creo que no hay en San Salvador, no sé, pero en la tartaleta, en San Miguel, ajá, es una cosa de Oriente. Y ahí en Usulután, o sea, ahí cabal, le llevan la prensa, el molinito, en la mesa a uno, y ahí le sirven el café así. Es una experiencia única. Yes, yes, it's true. Sí, y el olor fuerte. Son como cadenas, así como el pollo campero, pero son muy fuertes en Oriente. O sea, lo que estoy hablando de San Miguel, La Unión, Usulután, es muy publicidad. Fuerte. Publicidad. No. Ya les voy a mandar una captura de esto, deme un café gratis, una tartaleta gratis. Okay, let's start with the class. Y para hacerle caso, hay alguna compañera por ahí, los que podamos encendamos la cámara y los que no. Ya sabemos que van en camino, ¿verdad? Yo sé que algunas personas me han escrito que van en camino, se van transportando en este momento, por lo cual no pueden encender la cámara. Yo comprendo. Ok, Mónica, solo yo la escuché por lo visto, así que don't worry. Ok, let's continue. Now, write the date on the chat. Vamos a escribir la fecha en el chat, en lo que yo abro el attendance. Y de aquí por lo menos escribiendo la fecha salimos. Ok. It's Thursday. Today is not Tuesday. No, me están mandando para el Tuesday porque el Tuesday no quiero empezar semana de nuevo. It's Thursday. Thursday. Now let's go with the attendance. Remember to have cameras on and solo encender microphone when I call your name and you say present or you say I am here. Okay, let's go. Ay, en la otra clase estaban diciendo que está de moda, teacher, esa canción del bebito Fiu Fiu, y ahorita no me la saco de la cabeza. O sea, es como un... Es que es esas cosas que uno no quiere pensar, pero están ahí. Like, esas pegajosas de los comerciales. Entonces ahorita estoy en mi mente y quiero decir, eres mi bebé. Quiero decir esas cosas. Oh, my God. Tengo que meter otra canción en la cabeza para dejar de pensar en eso. Voy a meter la de My Name is Chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Exacto. No, ahorita su cerebro, póngale el trabalengua que nos dijo aquel día. Y en realidad, ya van a ver lo que les voy a enseñar. You're going to learn today. Very bad, very bad, but the bad, very bad was better. So very bad, very bad, and it was better than the bad, very bad before. Amén. Exactly. Me dejó el bus. Me dejó el bus, ¿qué? Ok, let's go with the attendance. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there, teacher. I'm driving right now. Ok, thank you. Diana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Ok, Dayana, ya lo anoté acá. Hani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Bájale, bájale.
Que le baje, así cabal. Ok. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present, y me voy a retirar unos segunditos. Ok. Pero vuelva soon, please. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lisset Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ay, no la había visto, Stephanie. Karen no está. Jamie. Eli. Ok, bueno, luego en el second attendance. Ok, now, formally, good evening. Welcome to this, that is your, what is the number of this class? Let me check. 13. So we only have 7 more classes to go. Only 7 more classes, yeah. And then we will finish. Ok, vamos a terminar. Yo no sé ustedes, yo lo he sentido very fast, very quick. And ya vamos a estar en module number 2. Ok. Now. Tengo el chat aquí. Ok, ya. Ya vi eso. Ok, now yes. We're going to have a challenge with pronunciation. Vamos a tener un reto con la pronunciación. Today, we're going to improve the pronunciation of the letter R. Yeah, the letter R. It's basically the letter R and the letter T pronounces the letter R. O sea, la T cuando se pronuncia como la letra R, como city. A ver, es cierto que city sería lo correcto, pero el inglés más hablado es el de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros la T la vamos a decir como una small R. City, 80, 90. Pero si usted me dice city, 80, 90, se lo voy a valer. Nada más que no me diga city, es city, ¿ok? Suavecito. No es 80, es 80, 80, 80 o 80. Yo prefiero ese, pero cada quien, ¿verdad? Ok, let's go with this. Sé que están ansiosas, ansiosos por ver el nuevo botón Twister. And this is the one. You see? Eso es lo que yo digo, así como estoy haciendo una limpia. Very butter, bit of butter, but the butter, very butter was bitter, so very butter, better, but it was better than the butter, but se me traba la lengua, se me lengua la traba, para eso se trata. Very butter, bit of butter, but the butter, very butter was bitter, so very butter, better, butter, and it was better than the butter, very butter before. Un consejo, y tratemos de decirlo lento y bien pronunciado, porque si no, a saber que vamos a estar invocando, y no quiero salir a la noticia después, ok, yo no les estoy enseñando nada malo. Ok, very. Very. You see, the two T's together, they sound like very. But, suena como una doble A. But. No suena but, porque entonces están diciendo murciélago. No es solo una A. Es but. O sea, diciendo very murciélago. Very murciélago, ¿no? ¿Verdad? Ni que fuera Batman o Batwoman. A bit of, esto lo vamos a decir junto, a bit of butter, mantequilla, un poquito de mantequilla. Betty compró un poquito de mantequilla. Ajá, ¿y eso a mí en qué me afecta? Nada, pero hay que aprender inglés. Betty bought a bit of butter, no butter ni butter, butter. Butter. But the butter Betty bought
was bitter. Pero la mantequilla que Betty compró estaba amarga. So, Betty bought a better butter, la mejor mantequilla, and it was better than the butter Betty bought before. No before, porque así me dicen muchos estudiantes, before, no. Es before. Okay, en esto se van a confundir y es donde no quiero que se equivoquen. Esto es butter, butter. Pero no es butter, es butter. Esto es bitter, bitter, bitter. La que tiene las dos E, del two letter E, es better, better, better. Let's go slow. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Before, no, before, before. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better, it was better than the butter Betty bought before. Ahora tomen un screenshot que lo vamos a ir a practicar despacito, palabra por palabra, word by word, word by word. No quiero que vayan a estarme diciéndolo rápido. It is not the purpose. Primero es la pronunciation, ¿ok? Vamos, vamos a tener turnos, ¿ok? Nos ayudamos si alguien se equivoca en una pronunciation, que para eso estamos. And then we will come here. ¿Se comprende la actividad? Yes. ¿Necesitan que vuelva a repetir una parte? Todo. Una vez más antes de irnos. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Before, no before, ya les digo. Let's go. Let me see.
Carlos. Carlos, can you hear me? Ya estoy en la coma, ustedes están conectados. Ah, ok, ok. ¿Lo envío a la sala? Gracias, por favor. Ok. Ahí está. Hello, Karen. Hello, good evening, teacher. Good evening. Bye. Sus classmates están practicando el nuevo tongue twister en los break rooms, así que la voy a enviar un momentito ahí, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Jamie, welcome to the class. Bienvenida.
o ya estaba en la clase. Pero no le oigo nada, fíjese. El audio tal vez problemas, pero no le escucho. I can't hear you. Ahora sí. Now I can hear you. Okay. Bueno, sus classmates están practicando el nuevo tongue twister. Están en los breakout rooms. La voy a enviar a uno, ¿ok? Thank you. You're welcome. ¿Se quedan algunas? Sí, sí. Ahora vamos a la segunda oración. Ajá. But the butter. Very bad was bitter. ¿Otra vez? But the butter, very well, was bitter.
tercera oración. So very bad, a bearer, butter. Nuevamente, la tercera oración. So very bad, a bearer, butter. Y la última. And it was. Que la Lick diga la primera. Y volvemos así. ¿Cómo? La primera línea y que siga la Ellen. A volver a comenzar. Very bad, a bitter butter. But the butter, very bad, was bitter. So very bad, a bitter butter. And it was better than the butter, very bad before. Very bad, a bitter butter, but the butter. Was bitter, so Betty bought a bitter butter, and he was better than the butter Betty bought before. Betty bought the butter, and he was better than the butter before. Very bow. Es que BI y usted dice PI. Ajá. Otra a vez. A bit of butter. Bit. Dígalo beat. Como, dígalo todo unido. A bit of. A bit of. Pero con B. A bit of. A bit of butter.
Good evening. Good evening, Ellie. I'm gonna send you to a breakout room, okay? Okay. Mm-hmm. Welcome to the class.
Hello. ¿Qué tal estuvo esta práctica? How was it? Un poquito más de tiempo queríamos. Y un poquito más. It was a lot of time. Sí. Ya nos estábamos emocionando. Ya estábamos emocionando. Queríamos sí. aprendernos. Pero verdad que ya, que ahorita, ¿sí o no? Que ahorita que ya lo practicaron, ya no se siente tan difícil como cuando se los dije la primera vez. Yes. Yeah. Ya se va como entendiendo. Exactly, exactly. Miren, eso les va a ayudar a mejorar su pronunciación. Yo ni hablar español puedo y me van a disculpar, ¿verdad? De una manera bien grande. It's gonna help you. It's gonna help you. I promise. Sí que se los prometo that it's gonna help you. Esto y canciones. Pero ya les dije que yo canciones aquí no les puedo enseñar. Uno, YouTube me va a banear el video. Dos, cuando uno va empezando la canción, otros ya la van terminando. Porque como el internet todo raro, ¿verdad? Yes, so no. Entonces, yeah, just practice tongue twisters. Pero si ustedes pueden aprender esas canciones por su cuenta, that will be perfect. Very, very good. Okay, now let's continue. We're going to continue here. Let me see. And we're going to do a practice about the topic we were. Well, let me see. Oh, yeah, the topic we were practicing yesterday. So, recuerdan de las WH question words with where, what, who, when, all these question words. But now we're going to do the practice. We're going to make sentences based on the answers, basados en la respuesta. So, for example, we have here these ones. Where does Thomas study? Thomas studies English at college. Okay, so where does Thomas study? And here we have the question mark. Let's go with the number two. Her friend lives in London. Entonces la pregunta sería, where, auxiliar, ¿cuál sería? Does, el sujeto es? He. Es un sujeto compuesto, se los digo ya. Her. Sí. Her what? Her friend lives. Ajá. Her friend lives. O live. 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 ¿Y por qué aquí ya no le pongo la S? Porque lleva el auxiliar. Exactly. Y el auxiliar ya absorbe la tercera persona. So where does her friend live? So her friend lives in London. Susan studies math. O sea, Susan estudia matemáticas. Susan studies, y aquí si ven la regla aplica, the I delete the letter Y and I add I-E-S. Susan studies math. So la pregunta quedaría, what? Does study math. Does study math. No me falta el sujeto. What does Susan study? Ok, ahí vamos bien. El siguiente dice Eva, porque así se lee en inglés. Eva lives in New York. Who? Ah, entonces aquí me está preguntando who. Ajá, la respuesta es que Eva vive en Nueva York. Entonces la pregunta, ay, aquí se las voy a decir y es un poco complicada. Pongan atención, porque esto es, esa es una, es que no es complicado, pero se me confunden. No me gusta que se confundan con este tema. Bien, who, dentro de esta pregunta no hay un sujeto, porque yo estoy preguntando quién, ¿me comprenden? Primero quiero que entiendan eso. En todas las demás tengo el sujeto. Pero aquí estoy preguntando quién vive en Nueva York. No sé quién vive. Por lo tanto, no tengo sujeto. ¿Se fijan en eso? No tengo un sujeto. Pero entonces, ¿quién se convierte en el sujeto de la pregunta?
¿De acuerdo? ¿Quién se convierte en el sujeto de la pregunta? Pero como no hay sujeto, que sea pronombre o nombre, no voy a utilizar un auxiliar como das, sino que voy a tomarlo, aunque sea una pregunta, lo voy a tomar como que fuera una oración simple. Y voy a escribir who studies, lo voy a escribir como tal, porque no hay un sujeto, ¿verdad? Entonces, who studies in New York. ¿Me comprenden un poco lo que quiero decirles? ¿Por qué es who studies in New York si dice que vive en Nueva York? Oh, I'm sorry. Who lives? Perdón, es que no lo estaba viendo. Pero entienden la estructura de la oración. A ver, tomen captura de eso y les voy a explicar más a detalle en otra pantalla, porque van a trabajarlo. Take a screenshot. Ahora se los explico. De nuevo les quiero dar a entender. No hay un sujeto. There's no subject. No hay sujeto. Por lo tanto, ¿cómo voy a utilizar un auxiliar para un sujeto que no está? Y who se entiende como una tercera persona, porque no sé de quién estoy hablando. Es una tercera persona. Entonces, en este caso, voy a escribir la oración tal cual, el verbo como la tercera persona, y lo voy a escribir así. Espérenme. Ok, so who. No hay sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es who. El verbo es lives. Entonces vamos a seguir la estructura de sujeto, verbo, complemento. Who lives in New York era? No me acuerdo. Who lives in New York. Quedaría como una oración normal. Nada más que es pregunta. ¿Por qué no puedo escribir who does live in New York, porque no tengo aquí un sujeto, ¿ok? No hay un sujeto, entonces no puedo utilizar el does, porque no hay un sujeto. El sujeto es who, el sujeto es quién, la persona que estoy averiguando, ese es el sujeto. Entonces, como who, que es alguien fuera de lo que estoy hablando, es una tercera persona, al verbo le voy a agregar la s y queda así. Entonces, esta es la excepción, ¿ok? Esta es la excepción. Ahora, si yo quiero preguntar, ¿con quién trabajas tú? El sujeto de la oración es tú. Entonces, sería, who do you work with? El with se pone al final. Y aquí sí, porque el sujeto es you, you. Who do you work with? Pero si quiero preguntar quién trabaja aquí, no conozco el sujeto de nuevo. Solo escribo who. ¿Cuál es el verbo? Works here. Y ahí está la pregunta. ¿Okay? Porque no hay sujeto. Entonces, who se convierte en el sujeto. Verb, complement, question mark. ¿Se comprende un poco? Que trate de explicarlo así como very detailed. Ok, antes de que otra cosa pase, we're gonna go with the attendance because it's time already. Actually, we passed. It's past the time. Cuando aprendan a decir las horas en inglés, quiero verlos. Eso es facial. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Ay, wait a second. Se me cayó el pie. Okay. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Annie Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta.
Present. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Mónica. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay, perfect. Now, let's go back to the activity we were doing. Where am I? Okay, here I am. And we're gonna continue doing that. Okay, so here we did this one. Entonces, obviously, this one will be what, no wait, who lives in New York? Who lives in New York? Voy a disculpar mi dislexia, ¿verdad? Who lives in New York? Oh, y antes que se me olvide, quería explicarles una cosita. Ya, tomen captura porque el ejercicio 5 to 10 lo van a hacer ustedes. From 5 to 10. Ok. Pero quería explicarles. ¿Se fijan en el tongue twister que estamos aprendiéndonos? Ustedes dicen very. Very para bit of butter. ¿Se fijan, verdad? Aquí es importante que sepan que están diciendo very. Very. P, miren la pronunciación. Very. Entonces, decir, como yo estoy muy bien, no se dice I'm very good. Porque están diciendo yo estoy Betty good. Yo estoy Betty bien. No es very. Aquí es donde recalco la pronunciación de la V. Very. Very. ¿Ven la diferencia? Porque no están diciendo very good. Yo estoy Betty bien. No, yo estoy muy bien. Entonces es very. La V. Very. Very good. Very. I am very good. You see? Very. Es muy diferente decir. Si quiero decir Betty está muy bien, Betty is very good. Betty is very good. No, Betty is very good. Ok. You see? Ahí está esa diferencia. Quería hacerles el de recalcarles eso. Okay, let's go and work in the from the exercise number 5 to the number 10. Okay, let's see. Boom, 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 boom. Good, 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 good. Este grupo está bien. Yes, let's go.
Vamos a hablar, hay que hablarle. Hello. Hello, help. Hello. Eso hello. Es, necesitan ayuda, help. Sí. Hello, ¿qué? Help. Es que no puede compartir la link. Vaya, comparta, Hani. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Es que, ajá, es que, ¿cómo se llama compartir? Lo que pasa es que ellos me lo mandaron en WhatsApp. A WhatsApp le mandamos la imagen. Ah, la del... Ajá, la es que yo la tomé en la captura, la tomé en captura de mi teléfono. Ajá. Entonces, cuando me voy al WhatsApp, no podemos escribir ahí porque como es una imagen. O sea, pero el ejercicio lo hicieron en la plataforma. No. Lo hicieron encima. Ah, no, es cierto que no es en plataforma, es cierto que es encima. Ajá. Entonces, ay, no pueden escribir sobre la imagen. Ajá, porque es una imagen. Pero si se puede, compártela. Pero Julio, comparta la imagen. Enséñele, teacher, a Mario cómo le enseñó a Kirna a escribir, a compartir la pantalla. ¿Compartir? Sí. Ah. Ahorita está compartiendo. Vaya. Ajá, yo. Vaya. Ahora, yo le puedo dar opciones aquí. A mí arriba, a los que están viendo la pantalla, les va a aparecer opciones de vista. En opciones de vista aparece la opción que se dice anotar. Si están en compu, les va a aparecer rápidamente texto. Entonces, yo ahí voy en texto y estoy. Ah, sí, anotar. Vaya, Julio, quítelo, que comparta. El... Ah, sí, ahí. Ajá. No. Le dicen Julio. Ella, la Julia. Es que Mario se parece a un amigo de una amiga que se llamaba Julio. El amigo de una amiga de la no sé ajá. qué, la no sé cuánto. Así es. El ex. Ajá. Y así. Intenta escribirle, honey. Ajá. La Lick en inglés corporativo dice. Teacher, sí, no para unos minutitos más porque no hemos hecho nada. Ok, go ahead. Y miren, si no lo pueden escribir ahí, mándenlo al chat. Solo al chat escríbanlo y ya. Vaya, mejor al chat. Solo dejemos la imagen ahí. Ajá, la imagen vale. Como referencia y lo escriben en el chat. Ah, pues borren eso que está ahí.
Hello, 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 hello. Aquí extra tiempo porque tuvieron unos problemas técnicos. So let's do this activity. We did this one. Okay. What is the question for number 5? Diana. Number 5. When does? Mm-hmm. When does his brother? Get up. Ready? Mm-hmm. Okay. Carlos, next one. No, y termina la oración arriba. No, yes, it's okay. Pero le estoy preguntando el number 6 a Carlos. Ah. Sorry, estaba comiendo. Creo que ver. How does Mr. Brown go to work? Ahí estamos. Mónica, number 7. What does the supermarket sell? Okay. Roxana. La 8, ¿verdad? Mm-hmm. Number 8. Where do they usual travel? Usually. Okay. Oye, le estoy poniendo los question marks y ya están acá. Sorry. Ellen. No hice el night. Kirna. What is Richard? What is? Vaya, mire, aquí la oración, el verbo es he teaches. Entonces la pregunta sería, ¿qué hace él? What does Richard? No falta un verbo. What does Richard do? Una consulta ahí puede ser what does Richard do o what does he do? What does he do? Sí, puedo reemplazar el he por Richard. Eso no es problema. Sé de quién estoy hablando. Ajá, porque nosotros lo vimos como que si hay dos afirmaciones por el punto. Y aquí, ajá, dice he teaches. Entonces yo puedo poner a Richard o puedo poner he porque ya sé de quién estoy hablando. Y ambas están correctas. Yes. Mario. Where does this bus go? Bus. Bus go. Okay. Where does this bus go? Correct. Good job. Una consulta. Yes. Nosotros en el 8 le pusimos where do they travel in holidays? Yeah, también. Okay. Mm-hmm. La pregunta es where do they usually go on vacation? Where do they usually travel in holidays? Where do they go? Yeah, porque la respuesta es the countryside. Todas se aplican ahí. Mm-hmm. Another question? Voy a decir como los, tengo unos estudiantes en la tarde que son policías. Bueno, van a ser policías, están en la academia. Y a veces cuando les estoy hablando no me contestan. Y ahora les dije, vaya, vamos a hacer un ejercicio. Hágale así, vuelvo a ver arriba y vuelvo a ver abajo. Así me va a hacer cuando sea que sí, les dije. Ahora, vuelvo a ver a la derecha. Y luego vuelvo a ver a la izquierda. Así me va a decir cuando sea que no. Ellos se quedaron como, ¿por qué no me hablan? Y a veces estoy como, ¿entendieron? You got it. Y no sé qué. Y ellos,
Yo como, universal, no hay para dónde, no hay para dónde, ok. No creo que no hay ningún país que esto sea no y esto sea sí, ¿verdad? I think it's that universal language. Y en El Salvador también significa ¿qué ondas? Esto es sí y esto es ¿qué onda? Para el revés. ¿O qué pasó? Ajá, ¿qué onda? Ok, let's continue. El Salvador, El Salvador, El Salvador. No, o sea que la gente diga El Salvador, es El Salvador. Ok. Who, what, where, and wait, why? Vamos a hacer otro ejercicio. We're going to do another exercise. And we're going to do this one now. Who, what, where, when, why. La rehabilitación, ¿qué están diciendo ahí? So now he is at the cinema. He is at the cinema. In this part, we're talking about a place. ¿Ve que estamos hablando de un lugar? Talking about a place. So la pregunta sería. Where. Where. Y esto si se fijan van con el verb to be, no van con do it as. Where is he? ¿Qué dirá esta pregunta en español? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Where is he? He's at the cinema. Ok. Is he sad? Necesito una razón. Y miren, contesto con because. La pregunta sería entonces. Why. Why. Exactly. Why is he sad? And so on. Y así vamos a hacer las demás. Ok. Let's go. I'm going to share the link with you. Okay, there we go. Let's do it again. No, 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 no se meten, no se meten, no se meten, no se meten, no, no, no. Uf, uf. ¿Se fueron? No, nadie se fue. Sí, se fue alguien. No. Es que les mandaba las mismas que había hecho antes. No puede ser así. Let me see. Okay, ahora sí. Now we go.
Keyboard. 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 No keyboard. Es keyboard. Keyboard. Pronunciarlo otra vez. Wow, ¿cómo? Good job. Excellent. Y sí, es keyboard. 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 Y allí. ¿Qué está comprando? ¿Qué comprará? What? No. What did you buy sería? Porque ¿qué compró? ¿Qué compraste? Ah, ¿qué compró? Ok. ¿Qué compraste? A lot of things, what? Muchas cosas. What? 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 W H. Wow. D. Yes. Bye. When es el otro. Sí. Okay, siguiente. When. When. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Where's your birthday? No. Vamos, doctora. Vamos. Espérese. Era que estoy anotando también el cuaderno. Es cuando. Tomorrow. ¿Cuál ocupamos para cuando es de tiempo? Cuando. When. When. Okie dokie. Bueno, sería cuando es tu cumpleaños, ¿va? Ajá. No, cuando es tu cumpleaños, mañana. Bárbara. Mañana. Dice, makes dinner my granny. Como mi abuelita. Yeah. Entonces ahí cuando hablamos de una persona, puede ser ¿cuál? Bárbara, ya que está con todo, hija. Es que lo de ese por lo menos me lo sé, pero el otro ya no. El del y el dos, no sé. Por eso no me voy a meter al segundo. Dice, are you running because it's too late? Cuando habla, cuando dice because, ocupamos el por qué, ¿verdad? Sí. Entonces, why are you running? Porque estamos tarde. ¿Por qué ustedes corren? Porque estamos tarde. Ahí dice, is Jack, he's in the bed. Where is Jack? ¿Dónde está Jack? Él está en la cama. ¡Tarán! Todo el ventilador está encendido. Mira, este mal criado. Te voy a dar hoy. ¿Qué tiene la nota? ¿Qué está, teacher? ¡Wow! ¡Good job! ¡Excelente! ¡Y qué rápido terminaron! Ok, para mientras los demás grupos terminan, puede ser como una práctica de pronunciation. Uno hace la pregunta, otro da la respuesta y así. Oh, okay. Ok.
Y no quieren volver. Todavía quieren estar en clases. ¡Guau! Stephanie, mueva la cámara que el espejo se ve en el fondo. Uh-huh. It's okay. Ya conocieron a mi hermano. ¿Y escuchó? Sí, ver, se fue. Más que teacher y con lo celosa y cuidadora que es con su hermano. No, que no lo publique, que no lo publique. Le voy a decir cuñada. Ay, Dios, lo peor que se puede hacer con ella es despedida. Mañana, que mañana le digan cuñada. Ay, Dios, la mata. Yeah. Eso es celosa con su hermanito. Por eso le digo yo, mueva la cámara. Pero vieran las cosas que me han pasado a mí en clases en vivo. He escuchado discusiones familiares. Uf, o sea, se escucha, yo he visto y he escuchado. Y ya. Yeah. No. Eso es bien. Por eso siempre hay que tener un fondo o virtual o que no se vea nada, ¿verdad? Una pared y tener el micrófono apagado, a menos que uno vaya a decir algo. Porque si no pasa algunas cosas, ya. Yeah. Yes. Ok. No, una vez sí, una discusión familiar y yo me sentí, hasta me dio ansiedad. Ok. Let's see, ¿quiénes faltan? Lo hubiera dicho, teacher, yo estoy a favor. ¡Dios! Quiero opinar. Mire, si me dejan Puedo opinar. Mire, ¿quién tiene la razón? Es. Yo creo, no, pero se gritaban de una manera. Yeah. Y lo peor es que dos de las personas que estaban en esa casa, que eran familiares, estaban en la clase. Entonces, uno tenía abierto el micrófono y el otro no. Y era una tía y un sobrino. Y el sobrino le grita a la tía desde donde estaba, ¡apaga el micrófono! Porque él sí estaba escuchando y yo me quedé como, y rapidito, yo buscando quién era para apagarlo, pero era un grupo muy extenso, como de 30, ni encontraba el mouse yo. Yeah, bueno. Anyways, let's see the attendance. ¿Quién falta? Solo vamos a hacer un chequeo rapidito. No, nobody. Muy buena attendance hoy. Tal vez nos felicitan mañana de nuevo. We have a good attendance. Okay, perfect. I like it. Muy buena asistencia. I like it. Keep it up. Mantengámoslo así. I will see you guys tomorrow. Recuerden que la clase de reposición va a ser de este lunes al otro. Y ya nos encontramos básicamente en la recta final. Solo nos falta basically 1 week. Okay. So have a good night. And I will see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Have a good night. Bye. No puedo colgar, no puedo hacer el... Y yo viéndola acá como, hola. Le tengo tiene muy que... abajo la pantalla. Ajá. Aquí está. Bye.